Dit is het laatste beeld dat we filmen. De begraafplaats naast de synagoge in Hartje Boedapest. Waar de geschiedenis juist die week ongedaan wordt gemaakt, terwijl wij hem nog maar amper hadden beschreven. Waar ter wereld ik me ook bevind, zal de schrijver zeggen, in wezen beschrijf ik de eerste droevige plaats die ik zag. Al bijna een halve eeuw beschrijft hij die plaats, het dorp van de kolonel die visjes van goud maakte. En hier, op dit plein, ontdekte die andere schrijver de wereld, om die wereld op datzelfde plein 40 jaar later weer af te schaffen. Het is het plein waarvan hij tijdens onze ontmoeting burgemeester worden zal. En de derde, die hoorde in 1936 dat hij vermoord moest worden, omdat hij geen andere ouders had gekozen dan de zijne. En hij dacht nog even dat er een fascinerend evenement in het verschiet lag. En de vierde, die werd hier volwassen, toen hij 11 jaar was. Toen hij een beetje begon te drinken en terugkeerde naar een dorp dat, hoewel hetzelfde gebleven, onherstelbaar veranderd was. De schrijver zal tijdens onze ontmoeting zijn grootvader worden. We filmen hem op het plein van toen. Hij is gegeneerd en jongensachtig verlegen. De Nobelprijswinnaar is uitgeput. Hij wil nog wel poseren, maar niet meer praten. Een rendezvous is tot een einde gekomen, maar vraag niet wat voor eind. De schrijver kruist na 2 dagen vol verhalen de plekken aan waar hij in 1944, alsof God het gewild had, want wonderbaarlijk toevallig, aan de Endlösung ontkwam. En de filosoof, die zich aan niemand iets gelegen laat liggen, neemt op ons verzoek op een kampeerstoeltje plaats. Zijn gedachten nog bij het einde van de Joodse droom. Het lijkt dagen geleden dat we begonnen, zoals bij de 3 anderen, met de eerste herinneringen aan het bestaan. Es un recuerdo que yo incluso pues a veces me da un poco de casi como de espanto de que sea un recuerdo tan antiguo, porque yo estoy convencido de que no es una reconstrucción de la memoria por cosas oídas y contadas. Porque claro, mi abuelo Antonio Maura muere en 1925. Y yo en 1925 tengo 2 años y unos días. Yo recuerdo perfectamente ese hotelito, como desde una distancia de 200 metros, nosotros vivíamos muy cerca, en Alfonso XI, haber ido un día a visitar al abuelo, que estaba ya enfermo y viejo, en efecto, iba a morir muy poco después. Y toda la solemnidad de los hermanos que teníamos edad de ir, de movernos, ir al abuelo. Recuerdo cómo se subía, cómo se entraba a la izquierda en un pasillo y se llegaba hasta el despacho biblioteca, al fondo, a la izquierda. Lo recuerdo todo, pero cinematográficamente, con el movimiento. Y el abuelo sentado en una butaca con la barba blanca y con una manta escocesa, un plaid escocés en las rodillas. Y unos minutos el abuelo hablando tal y cual con los nietos y luego enseguida sacarnos de la habitación para no cansar al abuelo. Yo lo recuerdo perfectamente bien. It was a very, very hot day in Paris. It must have been July or August. And we were going to leave. And there was already a covering on most of the furniture, like in the old-fashioned time to keep out the dust. And in the kitchen, there was a wonderful smell coming. I must have been 2, 2½. And I remember every detail of what is called a synesthetic experience. The smell, the light, and the feel of the white linen chair covers all came together
and I know I had some kind of experience of complete ecstasy. That sound and light and smell and taste were in some way the same thing. And that is the first very sharp remembrance. And as you speak to me, the smell and the sound and the light are as strong as on that day. That must have been in about 1931 or 32. Hiszem, hogy a harmadik születésnapom. Arra emlékszem, hogy minden nagyon kék volt a nappali szobában, ami a reggeliző szoba is volt, és a fürdőszobából léptem ki, ahol megfürdettek. És ahol egy nevelőnőm volt, aki felöltöztetett. Kimentem a nappali szobába, és ott csend volt körülöttem, de sustorgások hallatszottak az ebédlő szobából, ahol előkészítették a születésnapi ajándékokat. Ez egy szombati nap volt, ha jól emlékszem. És, vagy talán egy vasárnapi. És nagyon szép idő volt, ebben a kék bútorzatban nagyon erős sárga fények, amit megerősített a szemközti zsidó templomnak a sárga homlokzati fala, azon gólyák, gólyafészek, és lent a diófa, ami már ügyezett. És valamilyen, még a kályhában még égett a tűz, cserépkályha volt, a parázs rogyadozott, és úgy képzeltem, talán erre emlékszem, hogy 3 évesnek lenni az már nagy dolog. Recuerdo que estaba en la cuna y que me sentía inquieto porque tenía sucio los pañales. Y entonces yo me levantaba y gritaba con desesperación. Y ahora yo pienso en ese hecho como si fuera más reciente que otros, pero efectivamente no puede haber otros antes. Luego, ya de grande, vi la cuna donde estaba y era una cuna de un niño que no podía tener más de 2 años, por ejemplo. Es mi recuerdo más antiguo. Que recuerdo la desesperación con que gritaba porque quería que me cambiaran los pañales. Y sé que no podía hablar, yo sé que no podía hablar en ese momento. Eso es un recuerdo casi, casi como el que hablaba Dalí de que tenía recuerdos intrauterinos. We ontmoeten hem in Madrid, op een steenworp afstand van de straat die naar zijn eerste herinnering is genoemd. Grootvader Antonio Maura, de legendarische conservatieve Spaanse politicus. Jorge Semprún zal opgroeien als erfgenaam van de Spaanse haute bourgeoisie. Een ongedacht begin voor zijn latere carrière. Het hotel is een stierenvechtershotel. In de namiddag gaan er miljoenen rond. Michael Jackson logeerde er kort geleden nog. Bij het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog gaat het gezin Semprún in ballingschap. In Frankrijk zal Semprún toetreden tot het communistisch verzet. Na arrestatie verblijft hij 92 zondagen in het concentratiekamp Buchenwald. Een gelukkige tijd. Na de oorlog zal hij opklimmen tot een van de leiders van de Spaanse communistische partij in ballingschap en lid van het Politbureau. Een Stalinist in hart en nieren, een man van staal. In de decennia na zijn verwijdering uit de partij schrijft hij boeken die een afrekening en verwerking moeten zijn van zijn turbulente verleden. En filmscenario's voor films als Z, Les Routes du Sud en La Guerre est finie. Mensen maken geschiedenis, maar ze weten niet welke. Het is die zin die de inzet voor onze ontmoeting zal zijn. Mi vida es un poco esa especie de. Hay una palabra alemana muy bonita, que es Spaltung, ¿no? Una especie de vida dividida, partida en dos, pero tampoco pienso que esté esquizofrénico, ¿no? Lo digo un poco como metáfora caricatural de esa división.
The bourgeois who goes for Marxism. Sí, also. Sí, sí. Podemos encontrar otra serie de divisiones, ¿no? Constantemente, incluso unas cosas más cotidianas en el trabajo cotidiano de escribir o de pensar. Yo, por ejemplo, soy incapaz de acordarme, aun cuando vivo en París y solo hablo francés, etcétera, soy incapaz de memorizar una cifra, un número, si no me lo digo a mí mismo en castellano, aunque sea en voz baja. No puedo memorizar, por ejemplo, un teléfono si no me digo 48220532. Si lo digo en francés, no se graba en mi memoria. Supongo que si fuera creyente, solo podría rezar en castellano. O sea que esa división es constante en todas partes. Cambridge, Engeland. Een archeologisch museum waar mensen doorheen wandelen alsof ze er iets te zoeken hebben. Hier woont hij omdat zijn vader dat zo wilde. Een erfenis van de oorlog, zeg maar. Ook al liep hij daardoor een veelbelovende carrière in de Verenigde Staten mis. George Steiner. Literatuurcriticus, filosoof, schrijver, Shakespeare-kenner en gepassioneerd schaker. Zijn huis ligt in een kalme buitenwijk. Veel groen, niets te doen. In zijn archief bewaart hij brieven van Sigmund Freud aan zijn vader. En boeken die ooit eigendom waren van Franz Kafka. Een omstreden filosoof, Jood en tegelijk nagenoeg persona non grata in Israël. Een man met grote twijfels over de vraag of 20 eeuwen cultuur nog een vervolg zullen krijgen. Onze positie ten aanzien van de cultuur, schreef hij, is te vergelijken met die van Bartok's Judith, wanneer zij vraagt om de laatste deur naar de nacht te openen. But you are simply a coward. You are avoiding answering my question to you, who sit there with your cameras and all this nice little circus. What are we doing now is the question. Nothing. That's right. And that is why the word despair, maybe, has a logic. The past we cannot undo. Nothing we can do can bring one piece of ash back to life. But for us to do nothing when we could intervene, when world powers could stop massacres, when we could say to Sudan and Ethiopia, we are taking you over to feed your human beings and save the children, because 40% to 50% of everything we send you are using for your armies and armaments and civil wars. And we simply are human beings, we can't stand looking at ourselves in the shaving mirror in the morning. Think of the possible quantum leap in the image of man if we tried this. Now, if you tell me it wouldn't succeed, that may be an argument which we could discuss. We haven't even ever begun to try. De derde schrijver ontmoeten we in Havana. Magisch bolwerk van een revolutie van wiens leider hij de intieme vriend is. De leider met wie hij over visgerechten en boeken filosofeert, maar, naar hij zegt, nooit over politiek. De ontmoeting vindt plaats in een villa die ooit eigendom was van een weduwe. Er wordt gefluisterd dat ze nog eens de minnares van Lorca zou zijn geweest. Als in het mortuarium in de buurt een mooi, dood meisje werd binnengebracht, ging zij erheen en bleef er dan uren. Niemand wist waarom. Gabriel Garcia Marquez is de zoon van zijn grootvader. Daarmee is veel gezegd. Nog steeds kunnen boeken waarin zijn grootvader, de kolonel, een prominente rol speelt, niet worden verfilmd, omdat hij de acteurs niet op zijn idool en voorbeeld vindt lijken. Gewone mensen hebben niets met heiligen gemeen. Opgegroeid in de plaats die zowel de inspiratie als de droevenis van zijn boeken zal worden. Aracataca, Colombia, zeg maar Macondo. Het zal een ontmoeting worden die surrealistisch genoemd kan worden, als hij aan dat woord niet zo'n hekel had. Si yo tuviera la impresión de que es una entrevista frustrada, de que hay que completarla, de que es incompleta, de que no alcanza a decir nada de lo que yo pienso y de lo que yo soy, yo
francamente no me atrevería a decir lo que le estoy diciendo, de interrumpirlo de pronto, pero es que estoy absolutamente seguro, como es una entrevista que ya es casi más larga que todas las entrevistas mías de televisión sumadas, y es además una entrevista donde he dicho mucho más cosas de lo que he dicho en las otras entrevistas. Yo creo que es bastante y que hay otros métodos de tortura más refinados que este, y que realmente yo he hecho un esfuerzo por ser amable, no me estoy refiriendo con ustedes, sino con mis lectores, y de escribir mis libros bien y tratar de hacerlos bien, y creo que merezco la consideración de no ser sometido más a un potro de tormentos como este. Van alle volkeren levert het mijne de meeste zelfmoordenaars. Hier ben ik, meer dan elders, geneigd te geloven dat het leven een langzame zelfmoord is, schreef George Conrad. We ontmoeten hem in het Hilton Hotel aan de oevers van de Donau, waar je pornofilms kunt bekijken op je hotelkamer met uitzicht op het hart van de Europese cultuur. Geboren in een dorp in Hongarije, als kind aan de Holocaust ontsnapt, bleef hij wonen in het land waar hij, de Jood, Hongaar was en toch ook weer niet, als het weer eens dringen werd. Schrijver van boeken die, hoewel naar men zegt genomineerd voor de Nobelprijs, een klein lezerspubliek kennen. Zoon van een vader die eerst door Hitler en daarna door Stalin onder handen werd genomen, zoals hij zelf. Als wij Westerlingen ontmoeten, doen we alsof we het volkomen met hen eens zijn, maar zijn we eenmaal weer onder elkaar, dan barsten we in lachen uit, schreef hij. Ik vraag hem of in de hotelkamer nog steeds microfoons aanwezig zijn, zodat de veiligheidsdienst kennis kan nemen van onze ontmoeting voor uitzending. Azt gondolom, amit a mikrofonokkal és mikrofonok nélkül gondolnám, mert megszoktuk, hogy a mikrofonok jelenlétében is ugyanazt mondjuk, amit gondolunk, csak technikai részleteket nem mondtunk a mikrofon előtt. Azt, amit a rendőrség felhasználhat. A véleményeink szabadok voltak. Tehát most egy változás van. Lehet, hogy ennek az évnek a végére itt egy több pártrendszerű demokratikus transformáció lesz. Az is lehet, hogy ebben az évben még egy forradalom lesz. Az is lehet, hogy ebben az évben még egy neosztalinista jellegű ellenforradalom lesz. Az is lehet, hogy újra internálások lesznek. Az is lehet, hogy szabadság lesz. Izgalmas periódusban élünk. De vier ontmoetingen begonnen met de herinneringen aan het bestaan toen dat nog heel even onschuldig leek. Een halve eeuw voordat Conrad zou schrijven dat de totale kennis van de mensheid niet meer is dan een verschrikkelijke radeloosheid. Een halve eeuw voordat Steiner zal concluderen: wellicht is het ongepast om over de definitie van cultuur te discussiëren in de eeuw van de gasoven, de Stalinkampen en de napalm. We beginnen een halve eeuw voordat Marquez zal zeggen dat de enige ideologie die overeind bleef die van de liefde is, hoe ver we er ook van verwijderd zijn. En een halve eeuw voordat Jorge Semprún zich met een mengeling van nostalgie en vervreemding de stem van Zara Leander herinnert. De liedjes tussen de wachttorens en het prikkeldraad. Zo stel ik mir die Liebe voor, ich bin nicht mehr allein. We schrijven het eind van de twintiger en het begin van de dertiger jaren van deze eeuw. One would say there was not much childhood in my childhood. I don't see how there could be between 1929 and 1940, of course. Of all the lottery numbers of them to be born in and to grow up in, that's probably in human history among the very worst. There was not much singing, and I was never treated as a child. I did not have fairy tales or nursery rhymes. I may have learned some English nursery rhymes and nonsense verse in learning English, because as I began to write in English, it was with a guidebook called English Without Tears, which had some nursery rhymes in it. But I remember an absolutely characteristic remark of my father. He didn't like that book, because to learn something without tears, he did not really believe in. And I can tell you that no one learns Greek irregular verbs without tears, that I can tell you. And he certainly won't remember them without tears. So I remember that was very much my father. He was half joking,
But he said to me, don't trust that book too much. If it's without tears, it probably isn't very good. And that was half a joke. It was a dark joke to make to a child, an important joke. And there wasn't much singing. There were no fairy stories. There were... Mucha música de ópera. No sé por qué. En fin, no sé por qué. Sí, recuerdo que era, era mis padres aficionados a la ópera y hacían músicas de ópera y con cantantes célebres. Y luego la otra música, la música de las canciones de las chicas de servir, de las chachas, de las cocineras, de las doncellas, no solo en la casa mía, sino en las casas de la vecindad, que se oían esas músicas y esas canciones por los patios, ¿no? Y eran las músicas populares, las canciones de moda, donde había... Todo, en fin, yo lo recuerdo y que seguramente, yo no sé cantar, o sea que soy, tengo, desafino mucho y canto muy mal, pero si supiera cantar podría estar horas cantando las canciones de aquella época, Soldado de Nápoles, Que vas a la guerra, de todos los estribillos del momento, ¿no? Süsfernop, Süsfernop, Süsfernop. Kertek alatt a báránykomolyd megfogy. Elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú út porából köpönyeget veszek. Und so weiter. És így tovább. Hát dalok, amelyeket énekelnek az utcán, énekel az ablakot mosó a cselédlány. Volt egy nagyon kedves öregedő szakácsnőnk. Regina volt a neve. Borzasztó szelíd teremtés volt, és ha nagyon felbosszantották, akkor azt mondta, csendes eső essen rá. Y eran canciones. Y existen todavía canciones que contaban siempre una historia. Entonces había una especie de juglares en toda la región que iban de pueblo en pueblo contando con música y acompañándose con acordeón. Iban cantando las canciones que contaban acontecimientos ocurridos en otros pueblos. Y esto sí recuerdo que llegaban a la casa con su conjunto, con el acordeón y tambor, y cantaban, y ahí me encontraba otra vez, es que había una especie de saturación, había una especie de saturación de historias en esta casa, porque estaban las historias de la abuela. Me encontré las mil y una noches en un ropero, y luego llegaban las canciones que contaban historias, y entonces siempre contaban historias fantásticas de gente que se perdía, de mulas con dos cabezas que nacieron en alguna parte. Y estas canciones han perdurado en Colombia y se han hecho populares hasta hoy y se llaman los cantos vallenatos que existen en todo el país. My parents were host often to trios and to quartets and refugee artists mostly. Everyone tried to help by inviting people. You know, your audience will hardly be able, your young audience, to remember. You had musicians of world fame in the Paris metro begging. I mean, with nothing, with no union card, with no chance to play. So if you could have evenings where everybody contributed something, even to let them play. So there were concerts and charity concerts and refugee concerts. And there I used to be allowed to stay up a little and listen at the edge of the room or on the stairs with the door open while the grown-ups sat inside. Ének a zsinagógában, ahova el kell néha mennem. Szombaton nem annyira, inkább az ünnepeken. A Shema. Shema Yisroel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ez. Hozzátenném most ugorva egyet a történetben, hogy később a háború után, mikor még volt hittantanítás, akkor is kellett menni péntek estén, péntek délutánonként a Dohány utcai zsinagógába.
Egyik oldalon álltak a lányok, másik oldalon a fiúk, illetve ültek. De amikor ez felhangzott az istentisztelet végén, akkor én már nagyon boldog voltam, mert ez azt jelentette, hogy menni lehet. És hát ott voltak lányok is a túlsó padsoron, és már valahogy úgy kinéztük, hogy kivel fogunk kisodródni a kapun. Y no es esa que solo recuerdo de la primera frase de esa canción, Soldado de Nápoles que vas a la guerra, y es una canción que estaba muy de moda en los años 30. Y no sé por qué, no sé qué a guerra de Nápoles se refería esa canción. No recuerdo más que eso de que, claro, el hecho de que fuera un soldado de Nápoles, del extranjero, me llamaba la atención, siendo yo muy niño. Pero no recuerdo la continuación de la canción. Y no sé de qué guerra se trata, ni de qué Nápoles. Que sería la época del Nápoles, cuando Nápoles era en el reino de las dos Sicilias, parte de la corona de Aragón y de España. No sé. Pero el soldado de Nápoles que vas a la guerra era una canción, es una frase así que tiene una resonancia casi mitológica para mí. Y seguro que era una canción muy trivial y muy vulgar, pero retumbaba en los patios de Alfonso XI esa canción y para mí es importantísima. Yo recuerdo una canción que inclusive cito en algunos libros que me persiguió siempre, pero es de todas maneras una canción infantil, que es la de Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra es la misma canción del Duque de Marlborough que se canta en muchas partes, es la versión castellana. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Eso lo recuerdo mucho de niño. Recordaba también otra de las canciones que cantaba mi abuela, pero la he citado en alguna parte, pero no recuerdo ahora cuál es. No recuerdo exactamente cuál es. Pero la que recuerdo siempre y he citado mucho era la canción de Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Porque yo me imaginaba que eran las mismas guerras de que hablaba mi abuelo y por supuesto se trataba de otras guerras. In Arikataka, waar Marquez opgroeit, ruiken de zondagen naar pas geslachte dieren. Het is net of de zondagen gevierendeeld worden opgehangen. De geur van de zee is er de geur van God. Voor het fascisme en de ballingschap, schrijft Semproen, maakte vader op zondag de Pasta della Domenica. Zondag, de dag van de witte overhemden. Vader die kookte als betrof het een voorname handeling, terwijl de vrouwen in hun zondagse goed met de handen in de schoot afwachten. Van de herinnering zijn de geuren de ankerplaatsen. De geur van de wind in een bloedheet en stoffig Madrid. De zurige geur van een synagoge op het Hongaarse platteland. De kattenpisgeur van natte jassen op de gangen van een lycée in Parijs. Jassen die als verkreukelde oude mannen over de haken hangen. Plasjes water op de grond eronder. I was incredibly lucky. I had the French bread and coffee smell because I walked to school through the Avenue Théophile Gautier, full of bakeries and cafes. But I had the Hungarian Vienna smell because our cook was from Budapest and my parents' idea of good food was Hungarian Austrian. And who has not smelt paprika, a really fine paprika, coming up the stairs of a Paris house does not know what heaven is. It is, so I had both. I had the wonderful French world of smells, the market. I often went with my mother. There was a shop called Edyard, which advertised from the time of Napoleon III on, I can still take you there, it's behind the Madeleine, 300 cheeses. Many, many years later, President de Gaulle bitterly remarked that one could not take seriously a country with 300 cheeses, famous de Gaulle remark about his own beloved France. And I remember having this encyclopedic idea, how do you train your nose to tell 300 cheese smells? A completely silly project, and yet part of that summa summarum, of that hunger for total knowledge of the encyclopedic coming through the nose. Un solo olor puede reconstituir toda una época. Los dos olores que más me marcaron en Arakataka es el olor de los jazmines. El olor de los jazmines que estaban sembrados en el jardín de la casa.
Las noches calientes de la Cataca, para mí es inolvidable. Más tarde me llevaban a los velorios donde había muertos, y entonces ahí había jazmines. Y eso me confundió mucho el recuerdo, porque ahora me recuerda a Aracataca, pero me recuerda a los velorios de Aracataca, los muertos en Aracataca. Y tengo una cierta prevención contra los jazmines, porque lo tengo ya totalmente asociado a la memoria de los muertos. Hát az előbb beszéltem a kályháról, a cserépkályhában égő fahasábok szaga. Innen ugorhatnék a fáskamrára, amelyben jó volt elbújnom, vagy a farakásokra az udvaron, amelyet fűrészeltek. Aztán hát anyám szekrényeinek a szaga, levendulával próbálták a molyokat elhárítani. A konyha szag, ami minden nap másként izgalmas, és ha lemegyek apámhoz, ez egy elég tágas vasüzlet volt, ott a vas szaga, a faforgács szaga, ami a ládákban van, ahonnan kiemelik a zománcozott edényeket. A kocsikenőcs szaga a szekértengelyeken. A puskáknál annak a zsíros papírnak a szaga, amivel be voltak göngyölve a fegyverek, a revolverek. Aztán a szegnek, a drótnak, a vasrudaknak, mindegyiknek megvan a maga külön szaga. Bueno, el barrio de mi infancia no ha cambiado, pero han cambiado los olores, es evidente, y los colores del cielo, y el sabor del agua. O sea que ya han cambiado casi todo. O sea que yo estoy seguro de que hoy, de vivir en Madrid, incluso viviendo en el mismo barrio, de vez en cuando surgiría. Es que esos olores han cambiado tanto que me cuesta mucho reconstruirlos y recuperarlos en la memoria. Pero de vez en cuando me ha ocurrido, en estos últimos años, desde que vuelvo a España, me ha ocurrido en alguna mañana, alguna tarde de Madrid, en un momento dado en que el silencio de la circulación, o bien porque estaba lejos yo de la circulación, o bien porque era horas sin circulación, de repente ha surgido el ruido, el sonido o el olor del Madrid provinciano y casi rural de mi infancia. The cook was enormous. Never have a thin cook. She was enormous. She was as round as a great tree or pillar of a temple. She was called Constance. And of course I wasn't allowed to taste evening dinner, like every child trying to, but she would have ready something for me. And very often it was what we call in France a pain au chocolat, a little hot feuilleté around a piece of chocolate. And when you warm it, you get the double smell of chocolate and of bread. And that associates for me very, very much with the afternoon. Sí, el olor de la mañana sin duda era el olor de la leche caliente, de la leche ordeñada. Había ganado, había ordeño cerca de las casas. Y en la mañana uno siempre sentía el olor de la leche caliente. El olor del mediodía, pues el olor del mediodía era el olor del pescado frito. En la casa siempre se comía pescado y había pescado frito todos los días. Y yo desde entonces adquirí ese hábito. Yo como pescado todos los días, yo solamente como pescado. Yo no como carne roja, de manera que de carnes solamente como pescado. Y lo traigo desde antes de que me empiece la memoria. Y me gusta más frito porque es el olor con que estoy más entrañable para mí. Ha innen kilépek az utcára, akkor ott mindenképpen a
lótrágya és a tehéntrágya szaga, mert a fő utcán mennek a szekerek. Lószag is van. Apám boltjában még hát a vevők szaga, parasztok, csizmaszag, sokan esznek is, mert mondjuk még hűvös van, és ott 10 óra iznak, szalona és kenyérszag. Az utcán járművek leginkább csak szekerek voltak, mint mondtam, vagy hintók, autó nem nagyon volt. Los olores de un clima seco, que son olores de campo, y que son olores, digamos, de las comidas, de las plantas, son olores muy rurales, muy de jardín casi, ¿no? Esos son los olores. And my father and mother, in the evening, when we would come to them, we didn't usually dine with them. We often did, but not usually. We ate earlier in the children's nursery. But they had something which was called an infusion. It was a tea, an herbal tea, chamomile, or mint tea. And for me, I think the evening, the near to going to bed, is the smell of the infusion of my parents' mint or digestive tea being brought to them. It's a very subtle smell, small flowery smell. The French have it in many, many very various herbs. And the child never forgets an herb smell. It's very, very distinctive. Y los ruidos son los ruidos de los martilleos en los pequeños talleres artesanos, los ruidos de las campanas, los ruidos de las voces de los serenos por las noches, de los vigilantes nocturnos. Son ruidos también, en fin, ¿cómo diría yo para hacer una comparación? Casi parecen que son ruidos de la poesía de Machado, de Antonio Machado, más que ruidos reales, ¿no? Parece que estamos en los ruidos descritos por la poesía de Antonio Machado más que en los ruidos reales de la realidad de hoy. A templomban savanyú szag volt, és igazából nem nagyon szerettem, ott álltam apám mellett. Az imaköppenyek szaga, a folytonos moraj, az előimádkozó, a gyerekek, akik pusmognak a papájukhoz, aztán egy kis szünet, és kint aztán futkosás a templomudvaron, egy kecske szaga és mekegés, ezzel a kecskével én mindig birkóztam. Megfogtam a szarvát, és próbáltam hátranyomni, ő ezt egy darabig hagyta, aztán ellökött, és én megfenékre estem. En todos esos, en realidad el olor es el predominante, es todos los ritos católicos. Es que era constante. Siempre se celebraba un santo, siempre había una procesión. Pero hay otra cosa, hay un tipo de asociación que es todavía más complejo y que yo lo tengo mucho en mis libros porque está mucho en mi vida. Por ejemplo, yo alguna vez dije una cosa que para mí era muy clara. Me dieron un té, que era un té muy viejo, que se había estado guardado mucho tiempo, y dije, este té sabe a procesión. Y es una cosa, una asociación muy complicada, porque no sé por qué en ese té encontré yo el mismo complejo de olores que había, que sentía en las procesiones, de religiosas. Bueno, y a partir de eso muchas cosas. Hay una sopa que sabe a ventana, un pan que sabe a baúl. Y creo que es sencillo. Yo creo que toda persona entiende lo que eso quiere decir, a pesar de que parece muy, muy enredado o muy, muy traído de los cabellos. Un pan que sabe a baúl, que sabe a arcón, es algo que creo que es común a todo el mundo. Vele jaren later, staande voor het vuurpeloton, moest kolonel Aureliano Buendia denken aan die lang vervlogen middag, toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het ijs. Macondo was toen een dorp van 20 huizen, opgetrokken uit leem en riet, aan de oever van een rivier vol doorschijnende wateren die zich hals over kop naar beneden stortte door een bedding van stenen,
glad en wit en reusachtig als voorhistorische eieren. De wereld was nog zo jong dat vele dingen nog geen naam hadden. En om ze te noemen, moest je ze aanwijzen met je vinger. Met deze inmiddels legendarische zinnen begint 100 jaar eenzaamheid. Het boek waarmee Márquez zijn roem zal vestigen. Maar nog zijn we in Aracataca. De eerste 8 jaar van zijn leven. Het leven in een dorp waar alles overrompeld en bedorven wordt door de bananenexploitanten. Waar Santiago Nassar, zijn jeugdvriendje, later vermoord zal worden door de gebroeders Vicario. Die hun moordplannen overal rondbazuinen in de hoop dat iemand de moord zal voorkomen. En waar niemand iets doet. Alles wat ik heb geschreven is een noodlottige poging om Aracataca weer terug te krijgen. Die herinnering, die wereld die voorbij is, zal Márquez later zeggen. Een noodlottige poging, omdat de herinneringen veranderen zodra ik ze beschrijf. Zodat ik wel de geschiedenis beschrijf, maar telkens een andere. Zal Márquez achtervolgd blijven worden door zijn jeugd in Aracataca, Jorge Semprún zal worden opgejaagd door zijn afkomst. Kleinzoon van die beroemde opa, zoon van de man die later minister in ballingschap van de Spaanse Republiek zou worden. Een afkomst die Hauptsturmführer Schwarz in Buchenwald bevalt. Het redt Semprúns leven. Mijn afkomst waarde altijd in het halfduister rond, zal hij later schrijven. Ik sprak altijd tegen mijn verleden als tegen een hond. Af, af, val de gasten niet lastig. En tegelijk was het soms een voordeel. Kijk eens hoe ruim van opvatting onze partij is. Het zijn niet allemaal sectariërs. Kijk naar kameraad Semprún. Hij komt uit de haute bourgeoisie, direct gekoppeld aan de aristocratie. Sommige van zijn familieleden zijn graven en gravinnen. En toch heeft hij de hoogste verantwoordelijkheid in onze grote communistische partij. De woorden zijn echter geduldig. Als Semprún tenslotte uit de partij verbannen wordt, wordt hun betekenis omgekeerd. De kleingeestige bourgeois, de onbesuisde intellectueel, dient het veld te ruimen. Maar nog is er niets anders dan Madrid, waar hij speelt in het Retiropark, bij het paleis. Een tamelijk schuchter jongetje, verlegen. Ook George Conrad zal zijn afkomst, waarom hij niet gevraagd had, bezuren. Zoon van de meest gerespecteerde Jood uit de Hongaarse provincie Bihar. Minzaam tegen de klanten, omdat hij ooit zijn vader moet opvolgen. De ijzerwinkel, die tevens sociëteit, molen en smidse is. Waar de vaste klanten discussiëren en lachen. De klanten die jaren later geen vinger zullen uitsteken als de Duitsers Conrads ouders komen halen. Nooit heb ik mijn vader horen schreeuwen. Hij beantwoordde aan het ideaal van zijn tijd, maar was niet opgewassen tegen de gewelddadige gebeurtenissen die hij meemaakte. Eerst onder Hitler, daarna onder Stalin. Ik erfde zijn kalmte en het stellige gevoel dat ik in Hongarije thuis hoor. Als zijn vader sterft in de 50e jaren, zijn diens laatste woorden: zie je hoe nietig een mensenleven is, jongen. Maar nog lacht vader in de ijzerwinkel. Op de voordeur de 10 geboden met daaronder een kaart van Hongarije, van voor de Eerste Wereldoorlog, toen het land nog niet in stukken was gescheurd. Een geassimileerde Joodse familie. Soms komt de rabbi op school om te controleren of Conrad en zijn vriendjes hun tzitzis dragen, het gebedshemd met de 4 kwastjes. Conrad heeft het nooit aan. Het zijn gelukkige dagen, werkelijk. Maar elke Jood erft van zijn ouders een tijdbom of een doodvonnis, waarop zijn naam al is ingevuld, alleen de datum nog niet, zal hij later schrijven. Dat besef is er nog niet in zijn kinderjaren. Het is er al wel bij George Steiner, wiens vader hem, zodra hij de woorden kan begrijpen, leert wat leven in diaspora betekent, waarop hij elke dag weer voorbereid moet zijn. Een erudite opvoeding in Parijs. 'S Morgens wordt Duits gepraat, 's middags Frans, 's avonds Engels. Soms begint moeder een zin in de ene taal om hem in een andere taal af te maken. Veel later zal Steiner onder hypnose worden gebracht om te bezien wat nu eigenlijk zijn moedertaal is. Het onderzoek levert niets op. Hij heeft er 3. Steiners vader zal sterven op de dag dat de Russen Praag opnieuw bezetten. Maar nog is hij de intellectueel en grootbankier. Het voorbeeld voor zijn zoon en tot aan zijn dood diens meest intieme vriend. Hoe belangrijk de moeders ook waren, de vaders en grootvaders, zij vooral zijn de voorbeelden waarvan Márquez, Conrad, Semprún en Steiner
het leven afkeken. One of the reasons why I regard psychoanalysis as less logical, less convincing, and with less evidence than, say, witchcraft in the 16th and 17th century, is that I had relations to my father and mother which Freud says are impossible. I do not know what the Oedipus complex is. I have tried to find it, because I'm told I cannot be a great man or a creative man without it. My father was my closest friend to the day of his death. The idea that I wanted to take my mother to bed and away from him and to destroy him, I have tried hard. I've said it must be somewhere. I have failed totally. So I must be a kind of albino of happiness. El recuerdo, para mí el recuerdo de la cataca es fundamentalmente la casa del abuelo. Era una casa muy grande donde vivían muchas mujeres y un hombre. El hombre era el abuelo. En Cien Años de Soledad empieza con un episodio que dice que un abuelo lleva a su nieto a conocer el hielo. Ese episodio que tanto ha llamado la atención es un episodio auténtico. Mi abuelo me llevó a conocer el hielo. Es decir, allá llegaban a Aracataca, llegaba el hielo a un lugar donde lo vendían. Y él me llevó un día a conocerlo. Es tan natural como eso. Por eso yo he dicho que yo no invento nada, que yo no tengo imaginación. Que yo lo que hago, yo soy un testigo de la historia simplemente. A családban számon tartották azt a tényt, hogy ez egy kohanita leszármazás. Nem tudom, tudja-e a kedves közönség, hogy az mit jelent? Az azt jelenti, hogy Áron leszármazottai a papi törzs, amely apáról fiúra öröklődött. Őnekik kellett a szentély körül a szolgálatokat ellátni, és a frigy táblát a frigy ládában gondozni. Őnekik volt joguk csak megáldani a gyülekezetet. És valamiféle tisztasági előírások is vonatkoznak rájuk. Elvált asszonnyal nem házasodhatnak. Hát én ezt megtettem. Temetőbe nem nagyon járhatnak. My father was a very difficult man, a very dark man. My father had achieved a fantastic career in his early 20s in Vienna. He had come from complete poverty in northern Bohemia. We come from a village 12 kilometers from Lidice, the village which the Nazis then terribly killed every human being in and destroyed. Our origin is a tiny village in that region. My father comes to Vienna, probably as a baby. And in the Austrian Empire, talent had every chance, even Jewish talent. Of course there were difficulties, of course, but if you worked damn hard and were a brilliant person, every door was open. He was secretary of the great bank, the Kreditanstalt, the 24, with a triple doctorate in law and finance. And he had a fiacre with two horses. To me, that's an almost talismanic memory when he courted my mother. And in the middle of that fantastic career, in 1924, he said, "The end is coming here." My mother didn't believe it. The families were horrified. He gave up everything and came to Paris to start all over again at a time when it was very, very difficult already for Austrians and Jews to come to France. The French were not very welcoming or friendly. And he made a second magnificent career. Sí, no, es que el recuerdo de mi padre es un recuerdo muy, 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 muy preciso, muy, no es nada nebuloso, es un recuerdo muy preciso. Mi padre era un hombre de formación intelectual, abogado,
luego fue profesor de derecho de filosofía del derecho en la Universidad de Madrid. Es el primero de la familia que vive y se instala en Madrid, porque la familia es de origen santanderino, luego se desplaza a Valladolid, en Castilla la Vieja, y yo creo que la generación, estoy seguro que la generación de mi padre es la primera que vive y se desenvuelve y trabaja en Madrid. Es el final de un largo trayecto de latifundistas y propietarios de tierras y de bienes en las provincias y que viene a Madrid a vivir de su trabajo, porque en cierto modo es el final de, digamos, de la riqueza de tipo rentista de la familia. And when I was born in 1929, he said this thing which the French regarded not only as crazy, but as very unfriendly. He said, "My child will speak English from the day he's born. There's only one hope and future, which lies in that language." And you realize what the French feel about that. Made many enemies that way. He was a man of such terrible clairvoyance that he saved us. He saved us in 1940, just in time. Mm-hmm. He saw the whole thing coming even in detail. En cambio, el abuelo era la fuerza, la seguridad, era la vida real, porque mi abuela vivía en un mundo absolutamente irreal, en un mundo fantástico, en un mundo de fantasías que ella consideraba como la vida real. Prácticamente lo que he hecho yo después como escritor es tener, digamos, la misma concepción que ella tenía de la vida. Ella consideraba que las cosas que ellas imaginaban formaban también parte de la realidad cotidiana. Y así las trataba. En cambio, el abuelo, que era un hombre que había hecho las guerras, que tenía heridas de guerra, de las guerras civiles de Colombia, era un coronel de la Revolución Liberal de fines del siglo pasado, era la realidad inmediata, la vida cotidiana, y yo tenía esa... Yo me movía entre esas dos concepciones de la vida. En cierta forma, no complementarias, sino más bien contrarias. Y en la tensión entre esos dos mundos pasó toda mi infancia, y es lo que para mí es Aracataca. Apám a kereskedelmi utazókkal, akik ugye messziről jönnek egy táskával, ugyancsak egy kicsit ilyen fenntartásos volt. Volt benne valami tartózkodás. Mindenféle ilyen, hogy is mondjam, nem egészen szolíd emberrel szemben. Egy kicsit ilyennek tekintette a gentriket is. A mutatós modorukkal, öltözetükkel, passzióikkal, mulatságaikkal. Egy kicsit ilyennek tekintette az az igazság a túlságosan türelmetlen zsidókat is, vallásilag türelmetlen zsidókat. És volt valamiféle ilyen humorisztikus emberismerete, ami elég kellemessé tette a társaságát, mert mosolyogni mindig lehetett körülötte. The things he taught me have guided my whole life. He told me, wherever you are, have a small hand luggage ready. That's a lesson came as a tiny boy. Always remember where the door is. Never be afraid of starting again, never. Regard it as a tremendous privilege to begin all over again. And this is the law of my life now. Wherever I have to go, my homeland is a typewriter or a pen. If I'm allowed that, I have my passport. I have no fear at all. On the contrary, I will learn the new language. It will be a very great experience. I will become a richer person. Yo creo que lo esencial y lo que le agradezco más es lo que ha provocado la catástrofe familiar. Lo digo un poco como paradoja, pero me explico enseguida. O sea, el hecho de que este hombre, que era un hombre de pensamiento y de universidad, no era un hombre de acción, haya decidido, en contra de todo el ambiente familiar y social de en torno a él, estar con el Frente Popular, estar con la República, estar en el exilio, morir en el exilio, sin volver a España,
asumir a su manera, a su forma, todo eso, sin variar su camino. Yo creo que eso es lo más importante que él ha hecho por mí. Del trato que él me daba y del mundo este en el cual me introducía, ocurrían cosas con él que tenían un gran valor literario. Hay, por ejemplo, un episodio que yo no olvido, que no he escrito nunca y que es un episodio de un gran valor literario. Una vez veníamos en un pequeño barco que hacía el viaje de Barranquilla a Ciénaga. Y en la mañana, cuando ya habíamos llegado, estaba mi abuelo afeitándose. Tenía el espejo colgado en la puerta y se estaba afeitando. Bueno, no, la historia empieza antes, porque la noche anterior yo me quedé solo en el camarote y mi abuelo salió y yo oí, muy tarde, oí una gritería en el barco, pero realmente como un tumulto. Pero no, me asustó un poco, pero no me llamó la atención. Mi abuelo no estaba en ese momento en el camarote. Y al día siguiente, en la mañana, cuando ya estábamos llegando, él se estaba afeitando en el marco de la puerta, yo estaba vistiéndome ya para desembarcar. Y había un hombre que le decía al abuelo, decía, no, don Nicolás, que lo que querían era echarlo al agua a usted. Y entonces mi abuelo, que era un coronelazo de esos de guerra, decía, pero no saben en la que se iban a meter conmigo si me echaban al agua. Él siempre andaba armado. Dice, yo los hubiera quemado a plomo a todos. Y esta historia creo que lo olvidé. Y muchos años después, es decir, 20 años después, estaba yo con uno de los hijos de él. Y de pronto almorzando me vino esta imagen, le conté esta historia. Y los hijos de él trataban de protegerlo siempre mucho y lo querían mucho. Él había muerto en ese momento hacía ya 20 años. Y conté esta historia. Y entonces ese hijo llamó a otros hijos, tíos míos, para que yo tratara de acordarme quién era el hombre con quien estaba hablando mi abuelo. Porque si yo lograba acordarme cómo era ese hombre y lograban identificarlo, podrían ellos reconstituir lo que había sucedido aquella noche y saber quién era el que quería echar al agua a mi abuelo y cobrarle esa agresión. Y durante algunos meses, por lo menos, estuve yo sometido al fogueo de los tíos que trataban de que yo recordara la cara para ver si podían identificar el hombre y poder vengar aquella ofensa. Lo cual también da una idea, primero, del carácter del viejo, de su personalidad, y da también una idea del mundo que se vivía, del mundo en el cual yo vivía en esa época, y además de todo, de qué clase de materiales eran los que estaban sustentando una experiencia que más tarde yo iba a utilizar en literatura, ¿no? Pero hasta los 8 años, toda mi vida estaba relacionada con el abuelo. He was a man full of sadness because he had seen too clearly. He did not have much joy in his life. How could a Jew in the first half of the 20th century? And then everyone was killed, and every friend and every cousin, our whole Czech cousins, many, many in Prague, everyone was taken to the ovens. Every friend, every Jewish friend I had in the French Lycée died, everyone. I'm the only survivor, which is a crazy and idiotic situation. So he was a dark man of magnificent moral integrity, too sharp, too dark, a Jewish Calvinist in many ways. He believed homo homini lupus, that men are wolves against men. He believed that men lie and cheat in business continually, which he could not. He was a man of the most ultimate scruple. Néha ezeket németül mondta. Drei Schritt vom Leib, vagy ein Mann, ein Wort. Nem tudott jó németül, ehhez hozzáteszem. De ha megpofozott, egyszer pofozott meg, amikor hazudtam.
amúgy sose vert meg. Azt mondta, hogy egy ember, aki nem állja a szavát, az nem is ember. Vagy... Az nem volt, nem járta meg az eszét például, hogy a hitelezői becsapják, mert készségesen adott hitelt szegényebb embereknek, akik éppen nem tudtak fizetni, de biztos volt abban, hogy meg fogják fizetni. Ha nem előbb, akkor később. Volt valamiféle ilyen jóra valóság, valamiféle szoliditás vagy megbízhatóság a polgári viszonyokban. Semmi rossz árut nem tartott. Ha úgy érezte, hogy ez nem igazán megbízható áru, akkor nem is vette meg. Ez ma már nincsen így. Hubiera podido naturalmente quizá cumplir sus su papel familiar de otra forma, preservando a la familia, protegiéndola, claudicando en sus ideas para mantener dinero y para mantener la posibilidad de seguir viviendo en España, pero eso hoy, no sé lo que hubiera dicho entonces, hoy me hubiera parecido otra cosa, no me hubiera parecido bien. Yo lo que le agradezco es el haber sacrificado tantas cosas a una cierta concepción del mundo. Y hoy eso es lo que me parece importante en él, aunque eso haya provocado, como digo, una catástrofe familiar. Pero es la historia lo que ha querido que sea una catástrofe familiar. I must have been 6 years old or something and heard a conversation in Paris, and I think I asked him what the difference was between a stock and a bond, or a bank and a bourse. And he said, I know so that you will never get the answer. He had decided then that he would make possible for me to be a scholar or writer, that the purpose of his life was that I should not know such nonsense, and that I should never lose my time with something that idiotic. And this is a deeply ambiguous position, because to be a leading, and he was, international investment banker, and to feel that this is only an instrument so that your son and or daughter, I have a sister, should not know about that world. Now that I'm myself getting old and have children, I know this is a quixotic and ambiguous and in some way self-destructive position. But it made my life possible. Angst voor de dood is de as die overblijft van het geluk, zegt iemand in de boeken van Márquez. Maar wat overheerst er in Aracataca als hij 5, 6 jaar jong is? De angst voor de dood of de angst voor de doden? Bang zijn is verstandig, te bang niet. Je moet precies weten hoe bang je moet zijn, zal Conrad schrijven in de jaren van de Stalinistische terreur. Maar nog kent hij alleen die andere angsten. De schaduw over het behang bij het slapen gaan. Semproen zal tijdens zijn verblijf in het concentratiekamp en zijn jaren van illegale acties in Spanje een fascinerende eigenschap lijken te bezitten. Gebrek aan angst. Angst die ook in zijn kinderjaren slechts een bijrol vervulde. Later zal Conrad dromen over Hitler. Hij dringt een zaal binnen waar de Führer een diner geeft en keelt hem met een vleesmes. Maar dat is later. Nog speelt hij met Pani en Juri, de kinderen van oom Imre. Hij zal Pani en Juri overleven en zich tenslotte afvragen waaraan hij in godsnaam dat recht verdiende. Maar nog bestaat Hitler niet. Alleen voor George Steiner bestaat hij. Ver weg, als een stem uit de radio die nog geen betekenis heeft voor een 5-jarige. Nog is de wereld beperkt tot het huis, de straat. Behalve in Aracataca. Daar is de buitenwereld al binnengekomen. Entonces, en esa casa, lo que yo recuerdo más, el recuerdo más vital que tengo, es el del miedo. Porque mi abuela y todas las mujeres que vivían alrededor mío me tenían quieto. Y para que yo no me moviera, para que de noche estuviera tranquilo, me decían que había fantasmas en un cuarto y que salían muertos en otro cuarto. Entonces yo pasaba toda la noche inmóvil, esperando que fuera hora de que me llevaran a dormir y aterrorizado por los fantasmas.
Ese es un miedo que en cierto modo continúa todavía porque yo le tengo terror a la oscuridad. Yo siempre necesito tener una luz encendida, como la dejaban en esa casa, porque si no tengo la impresión de que van a aparecer los fantasmas de la infancia. A világ különböző, amikor ég a villany és amikor eloltják. Egy ágyterítő egy széktámlára téve, addig, amíg ég a villany. De ahogy eloltják, oroszlán fejé változik. Oroszlán, tigris, valamilyen vadállat. A redőny, redőny. De ha egy kis rés van rajta, akkor azon betekinthet valaki, aki a falon felkapaszkodik. Hát ilyen félelmek gyakran voltak, és én úgy emlékszem, hogy igyekeztem úgy merően nézni ezekre a félelem forrásokra. Az volt a dilemmám, hogy most talán hasra feküdjek, és a párnába belemélyesszem-e az arcomat, vagy úgy nézzek szembe velük. És egy idő múlva az oroszlán úgy elfoszlott, eltűnt. És a rabló sem jött be az ablakon. Mi padre y mi madre hacían una vida social. Todas las noches nunca cenaban en casa. Nunca. Siempre cenaban fuera. Venían a despedirse de nosotros en el momento de la cena de los hijos, pero luego desaparecían. Yo recuerdo que una de las angustias infantiles era aquellas noches en que esperaba la vuelta de los padres, que a veces llegaban tardísimo, ¿no? A las 2 de la mañana pues, volvían de... En fin, las horas españolas, que eran horas muy diferentes de las horas del norte de Europa, ¿no? A las 2 o las 3 de la mañana volvían de la cena, del teatro, de lo que fuera, de haber estado en casa de unos amigos, y estar esperando con angustia el ruido del ascensor, porque era un ascensor viejo en esta casa de Alfonso XI que se le oía desde que empezaba en el entresuelo, se le oía subir. ¿Hasta dónde subía? No, segundo, tercero, ya está acercándose. Es en nuestro piso, que era el cuarto piso, el último, cuarto o quinto, no sé. Y estaban, habían llegado. I had my adenoids taken out. It was primitive, they held you down. The chloroform didn't really work very well. And suddenly my mouth was full of blood. As every child. Remember, this is 1930s. We have changed a little since then. And I remember that as the blood kept coming, and of course I'm exaggerating, I suppose it was a minute, or nothing. But still, I remember saying to myself, I'm dying, because I was already a terrible little self-dramatist. And I think I thought it was very interesting, or some thought that I knew I'd get ice cream and a very beautiful book. I can still tell you what book. I was promised a certain book if I behaved, during the operation. And I know I have the curious feeling I'll not live to read the book. Now that's a rather complicated idea. How I got that idea so clearly, it's a bookseller's idea, it's a professor's idea, it's a critic's idea. It's a dreadful thing for a child. I mean, a child should feel I won't see mummy anymore, or my dog, or something. Oh no, I remember this terrible idea. They're going to give me the book and I can't read it. Some enormous rage. That is probably the first time. Which book was it? Oh, that I can tell you to this day. It was a wonderful encyclopedia of everything about Napoleon, put out by Flammarion, where you looked up the names of the battles, of all his marshals, all the pictures. A Dictionnaire Napoléonien of Flammarion, with the coat of arms of the bees of the emperor on the cover and a little silver crown. And I knew where it was hidden. My mother, who wanted to encourage me before the operation, let me guess that it was in silk paper in the closet in my room. And I said, remember this incredible idea? Damn it! I'm dying and won't read it, you see? And that's probably the first selfish, melodramatic little time the word death had meaning for me. Ahora me doy cuenta que Aracataca era un lugar peligroso. Era lo que en los Estados Unidos se llama un boom town.
una ciudad que había explotado de pronto alrededor de la riqueza del banano, y había toda clase de aventureros del mundo entero. Y la gente que era de ahí, como la familia mía, se sentía un poco arrinconada por toda esa avalancha de universal que llegaba de todas partes, y la vida se había reducido prácticamente al interior de las casas. Entonces, para mí era eso, la casa era esto que le decía, los dos mundos del abuelo y de las mujeres, y la otra el mundo de riesgo y de peligro que había afuera. A temetőben pedig volt néhány kumisz kis fekete kutya, akik valahányszor én elbicikliztem a temető előtt, mert már 5 éves koromban bicikliztem, akkor mindig kirohantak és megugattak, és ott a sarkam körül ugattak. És ezektől kétségtelen féltem, mert úgy képzeltem, valaki mondta is, hogy ezek a halottak, illetve azoknak a lelke, akik kijönnek. És apám boltjában volt egy segéd, aki nagyon kedves ember volt. Kedves, vidám, ezermesterkedő, jó humorú. Ő neki volt háza a közelben, ehhez a temetőhöz közel, és ott méheket nevelt, mézet termelt. És amikor én mondtam, hogy félek ezektől a kutyáktól, akkor azt mondta, hogy hát egyebet nem tehetsz, szállj le a bicikliről, és fogd a kormányt, és menjél a temető kapu fele. A kutyák hátrálni fognak, mert ők csak kiszaladnak a temetőből, de ha te mész a temető kapu fele, akkor vissza fognak hátrálni a temetőbe. És én ezt legközelebb megcsináltam így, és így is lett. In dit huis in Budapest zal in 1944 een Hongaarse nazi binnendringen. Hij schiet oom Arnold door diens slaap. Hij zet het pistool op het voorhoofd van een 11-jarig jongetje en besluit die op het laatste moment toch niet te executeren. Misschien door de eerder verbaasde dan angstige uitdrukking op het gezicht van George Conrad. Een halve eeuw later zal Conrad over oom Arnold schrijven en over al die andere doden die hij opgraaft in zijn herinnering om ze, bij gebrek aan een hiernamaals, tenminste nog een beetje aandacht te gunnen. Maar nog gaat hij keurig naar school, waar hij zijn mensenhaat de vrije loop kan laten. En nog houdt hij zielsveel van die ene opa, die met de Frans Jozef snor, die hem voorleest uit het paasgebedsboek. Hogy a legkisebbnek kell kérdezni, mire a családfő válaszol, hogy miben különbözik ez a nap a többitől. És van abban a hagadában néhány rajzos ábrázolat is, többek között 4 figura rajza. A harcos, a kereskedő, a tudós, és az együgyű, aki kérdezni sem tud. És az együgyű, aki kérdezni sem tud, nekem nagyon tetszett, de nagyapám azt mondta, hogy ez egyáltalán nem illik rám, mert én szüntelenül kérdésekkel nyaggattam. Amikor meglátogatott, akkor mindig kérdezgettem, és különösen kérdezgettem Illés próféta felől. Mert Illés prófétának félretesznek egy pohár bort, és ezt beteszik az két ablak közé. Reggelre nincs ott. És engem ez a rejtély, hogy Illés próféta bennünket meglátogat, nagyon foglalkoztatott. És egyszer az ebédlő szobából, amelyel a gyerekszoba szomszédos volt, kis neszezéseket hallottam, és akkor kiugrottam az ágyból, át kellett mászni valami hálón, akkor leereszkedni, nővérem aludt még abban a szobában, ő fel ne ébredjen, és kikandikáltam, és láttam a nagyapámat fehér földigérő hálóinkben, amint az ablakból kiveszi a pohárbort, és megissza. És hát akkor hajlandó voltam talán egy picit azt gondolni, hogy Illés próféta hasonlít a nagyapámhoz, de azért mégis inkább azt gondoltam, hogy a nagyapám az. Door een briefje van een nazi-bankier en het gezag van een Joodse vader zal George Steiner aan de Endlösung ontkomen door op het laatste moment in te schepen voor New York, waar de oorlog de vervolmaking zal worden van een obsessie
die in zijn kinderjaren begint. Schrijven en schrijvers. Het is een halve eeuw voor hij zal constateren dat de taal en de literatuur archivaal beginnen te worden. Dat woorden kunnen hoereren en moorden en dat, als de stad vol leugens en barbarij is, het niet geschreven gedicht het enige alternatief wordt. Maar nog krijgt hij in Parijs les van Miss Crack, het begin van een passie, Shakespeare. The very beginning was, I was terribly excited about Herodotus and history. My father read a lot of Herodotus to me. And I was trying to do something for my own experience of the day and the week in the style of Herodotus, the history of me, you know. Terrible, of course. Fine. It doesn't matter what a child starts with. If he has the conception of being silent in front of a page. I had a Waterman pen as a gift. This was a very great luxury. Green or brown? Brown, a brown Waterman with a little golden strip around it and this little notebook. And I remember writing... At the age of? Five. Opus One or something. It must have been because I heard on the radio or on our records opus numbers. I must have asked, what does this mean? And my mother and father must have explained to me, musicians give numbers to their compositions. Or, like the volumes behind me, they had numbers, so I could tell that a writer had done 1, 2, 3, 4, if he had done several books. And then I had a wonderful woman, a Scottish lady, who came to teach me Shakespeare. I that know her to this day. That was the beginning of a love story. Of a deep and constant passion, and she made me learn by heart. And if you use nothing else of this interview, I hope you will use this. Those cultures where children do not learn by heart are destroying past and future. What you do not know by heart, you do not love. That is what the word by heart means. What you know by heart, no one can take away from you, ever. You can sit in the dark of a room, in fear and in sickness and in prison, and you carry inside you the luggage of freedom, which is what you know by heart. And to this day, I try to learn things by heart, out of love, out of sheer joy. And memory is a muscle, we know that, just like arms and legs. If you do not use it, it decays. And you cannot run again. And modern education, which has stopped learning by heart, which has organized amnesia, that's what modern education is, planned amnesia, has destroyed one of the great instruments of joy. I don't say of knowledge, joy, of pure and absolute joy in a difficult time. Het enige boek dat gered zal worden uit de bibliotheek van zijn vader, de bibliotheek die door de Franco-aanhangers zal worden vernietigd, dat enige boek is, als ware het een vingerwijzing voor zijn Proens latere carrière, Das Kapital van Karl Marx. Het enige dat overbleef uit het huis van zijn kinderjaren, waar het begin van zijn schrijverschap zich zou ontwikkelen, in Madrid, toen de burgeroorlog nog moest komen, toen hij droomde van zijn rol in de geschiedenis. Onwetend dat hij over 20 jaar absurde heldendichten zou schrijven op de dood van Stalin. Yo creo que desde muy niño la cosa que más me ha una de las cosas que más me han angustiado y está relacionado supongo yo con la infantil y adolescente relación con la muerte. Lo que más me ha angustiado es el hecho de pasar por este mundo sin haber dejado huella en el mundo, en haber marcado de una cierta forma el paso por el mundo. Bueno, claro, en ese sueño había variantes. Alguna vez era el sueño de marcar la impronta a través de una obra literaria, por ejemplo. Otras veces era, más tarde, en otras épocas, el sueño de cambiar el mundo políticamente, de cambiarlo. O sea, claro, ¿qué mejor forma de dejar una señal en el mundo que cambiarlo? Yo en este momento, claro, ya no pienso en modo alguno cambiar el mundo y ya no sé qué es dejar una huella en el mundo.
Mis sueños son más modestos, quizá porque me acerque más a ese momento precisamente de la muerte, que es el momento que se relaciona con todo esto. Si no hubiera esa seguridad de la muerte y de que después de la muerte no hay nada, no habría tampoco el deseo de haber dejado huella en el mundo. Pero mis sueños, desde luego, para volver a la pregunta, los sueños infantiles siempre han sido en ese sentido. ¿Cómo dejar rastro del paso por el mundo de algo tan efímero, tan superficial, tan ligero como un hombre, como un ser humano? Aan het eind van de ontmoeting, in de villa van de weduwe, zal blijken welke tol Marquez voor zijn roem als schrijver betalen moet. Maar nu, in het begin van de jaren 30, in het dorp dat al zijn boeken zal omspannen, waar zijn grootvader hem meeneemt op boottochtjes door het Caribisch gebied, een relatie tussen de kleine Gabo en de kolonel die het karakter van een voortdurende samenzwering heeft. Nu beleeft hij al die verhalen waaruit hij later zal putten. Het zijn de jaren van de dagdromen, over later, als iedereen de geschiedenis naar zijn hand zal zetten, zich nog onbewust dat het precies andersom lopen zal. Yo era principalmente un niño asustado, con una carga de historias que se contaban dentro de esa casa. La historia del país, la historia de la familia y las imaginerías de la abuela estaban confundidas de tal modo que yo nunca tuve una idea muy clara de cuál era la realidad y cuál era la imaginación. Y yo mismo era muy imaginativo porque a mí no me contaban cuentos infantiles, los cuentos tradicionales de la infancia, me contaban cuentos que me decían que era de la vida real y yo nunca, y ahora mismo no sé cuáles eran de la vida real y cuáles eran fantásticos. Para mí todos eran una sola cosa. Y recuerdo, eso sí, yo considero que yo era narrador desde el primer momento. Solo que cuando no sabía escribir, narraba con dibujos. My father tried to make it clear to me that the one thing you had to do in your life, even if you had a very small talent, was contribute something which would last to culture. And I had another enormous luck, which very few children outside Europe have and outside France. I used to go to school through Rue Lafontaine. I used to play on Place Descartes. I used to have a friend in Rue Racine. From the time I could understand anything, it was clear to me that they named streets after people who wrote books and not after bankers. And that was an absolutely overwhelming revelation to me. And I decided if I can get a street, I'd better write some books. Con mi padre, él estaba en su trabajo, en su despacho, en su biblioteca, en la cual no teníamos derecho a entrar, con lo cual se hacía todavía más fascinante el entrar en aquel sitio prohibido donde había miles de libros. Yo, el amor por el libro, no el amor por el libro como lectura, sino el amor por el libro como objeto físico, con el olor del papel, de la tinta, de la encuadernación, me viene de ahí, de ese entrar en ese sitio prohibido de la biblioteca de mi padre y de abrir los libros alemanes, ingleses, franceses, y de oler todo lo que había dentro de esas lenguas que todavía me eran desconocidas. Én biztos voltam abban, hogy mérnök leszek. És minthogy apám vas dolgokkal foglalkozott, én ugye gépészmérnök akartam lenni. Ezen belül is pontosan tudtam, hogy mi. Repülőmérnök. Repülőgépeket akartam tervezni és gyártani Berettyóújfaluban. Ez azt kellett, hogy én egy repülőgépgyárat csináljak Berettyóújfaluban, ami nem volt egyszerű, ki is néztem a helyét a Liba legelő mellett. A Liba legelő mellett volt a korcsolyázó tó, egy libaúsztató tó. És hát ott volt egy kis bódé, abban volt egy gramofon, szólt a zene, és bógniztunk a kis tavon.
volt egy kis dobkája ebben a melegedőben, ebben a kis bódéban, és ott kinéztem, és azt gondoltam, igen, itt lesz a repülőgépgyár. Ehhez az is talán hozzájárult, hogy apám álmodozott arról, hogy Berettyóújfaluban is kellene egy repülőtérnek, mert hogy ő egyenesen Angliából akarja idehozatni majd az árukat, mert most már a német vasárút ő mellőzni fogja. Addig a Solingeni acél az nagyon megfelelt neki, az kitűnő, megbízható, rostfrei, rozsdamentes acél volt, de ő most már angol árukat fog tartani, mert nem tetszik neki az, amit a németek csinálnak. Sí, entonces, desde el principio, mi abuelo me tenía siempre preparado papel y lápiz para dibujar y yo siempre estaba contando, tratando de contar historias como las que veía en las primeras historietas gráficas, los primeros cómics que se veían en los periódicos y yo trataba de imitarlos. Después, cuando aprendí a leer, recuerdo que el primer libro que yo leí sin saber qué era fue Las mil y una noches, porque yo encontré en un baúl unos cuadernillos sueltos y empecé a leer y encontré unas historias que eran fantásticas, entre otras cosas, porque se parecían mucho a las de la abuela. I grew up among books. My earliest memories are going with my father, book shopping on the quays in Paris. He was a great collector. And in this house I've saved some of his great collections, which were buried when the Gestapo came, the house just in time. He was a great book collector, but above all, from the beginning, he read to me out loud. And never children's books, only the best. And I will tell you how he began teaching me Greek. I must have been 4, 4 and a half or 5. He would take from Homer a passage, a fantastically exciting passage. Suppose where Achilles has his sword raised, and we don't know whether he will kill Lycaon, or where Ajax is running back to the ships to try and stop them being burnt. And then my father would say, I'm terribly sorry. There's no translation for the next few lines. I was at 4, and I don't know what we can do. And I was so crazy to find out that we began doing the Greek together. That's how my Greek began. Tehát egy olyan virilista akartam volna én is lenni, mint az apám volt. Egy olyan jóra való polgára ennek a falunak, és azt képzeltem, hogy majd jó módú leszek, és abból itt mindenféléket építetek a faluban. Többek között a futballpályára, pályán a tribünt ki akartam szélesítetni. Las cosas sucedían como las contaba la abuela, las alfombras volaban, había genios que salían de una botella, había diamantes en el vientre de un pescado. Estas historias que encontré en estos cuadernillos estaban exactamente en el mismo mundo de la abuela. Entonces yo pasé directamente de la vida real a la literatura sin ninguna fractura, sin que nada fuera distinto. Y solo después de que leí casi todo aquello, y mucho tiempo después, ya casi de adulto, me di cuenta de que eran las mil y una noches. Yo creí que era sencillamente casi unas noticias de periódico. Yo personalmente no recuerdo muy bien qué tipo de niño era. Quizás una de las cosas que tenga que descubrir todavía en el porvenir. Tengo la impresión de que era un niño muy tímido. Era bastante solitario dentro de ese grupo de hermanos, bastante solitario. Y era ya muy dado a buscar la relación con el lenguaje a través de la escritura. Yo escribí poemas, como supongo que todo el mundo empieza escribiendo poesía, en fin, todos los que escriben, quiero decir, desde muy niño, desde muy... Y mi madre siempre decía, así moviendo la cabeza un poco con una mezcla de tristeza, o de por lo menos de pena y de orgullo, este es el escritor de la familia, otro escritor más, porque como mi padre también era escritor, ¿no? Otro escritor más, qué familia de escritores, ¿no? O sea que supongo, yo el recuerdo que tengo es que se notaba desde niño ya que
era más bien el quehacer intelectual lo que me preocupaba. And some of my earliest memories are those of great literature in a quite different sense. You will remember that in the early 1930s, private people and the educated upper class or middle class helped artists a lot and gave to writers and had concerts and so on. And I'd been given a little pair of spurs, horse spurs, toy spurs, cowboy spurs. Solemn warning, never come in the living room because they'll tear up the carpet. And I must have been five or less, four and a half, and something, I rushed into the living room with these spurs on, where there were a lot of people. And I remember the anger in my father's voice when he saw that. A, I wasn't supposed to come, B, certainly not to tear up the carpet. And I was very small. I'm not a tall person to this day. I was very small as a child. And I remember a white line, an enormously tall white person, white linen, with a peculiar, very pleasant smell, like an aftershave, white shoes, bending down and saying something like, don't scold him or show me your spurs. What do you say to a child? That was Mr. Joyce, whom my father was entertaining. The time, with other guests, the time when James Joyce, there were subscriptions for his works, when a lot of Mycenuses and patrons. So I entered literature by the best door. And this, you can't have a better start in life. Y sobre todo me indujo en una manía que no he logrado curarme jamás, que es la manía de los diccionarios. Yo tengo entendido que él no era un hombre de una formación cultural muy, muy desarrollada. Yo me imagino que él no pasó terminaría la escuela primaria y se fue inmediatamente a hacer la guerra porque él estuvo en las guerras desde muy joven. Y por esto, tal vez yo le hacía muchas preguntas que él no lograba, que él no sabía contestar. Y entonces me llevaba siempre al diccionario. Y me enseñó que para todo había que consultar el diccionario. Y yo quedé desde entonces con una afición a los diccionarios, que en mi biblioteca tengo todo un muro de diccionarios y tengo toda clase de diccionarios. Hát ugye Magyarország az a Magyarföld ugyanolyan lapos, mint Hollandia. Ott ünnep egy dombocska, amely már olyan magas, mint ez a szoba. Úgyhogy ott az a csoda, hogy az ember biciklizik az országúton, és körös körül a látóhatáron csak egy-egy nyárfa, vagy egy gémeskút, semmi, a nagy tér, ez egy szédület. Igazi, sivatagi delírium. Úgyhogy a nagy horizontalitásban csábító a függőleges, a vertikalitás. Apámnak egyemeletes háza volt, hát onnan lenézni is már nagyon érdekes volt, még érdekesebb volt a padlásra fölmenni, és ott kikapaszkodni az ablakon. Legeslegérdekesebb az volt, amikor egyszer megadatott a református templom tornyába a haranghoz felkapaszkodnom, az volt a legmagasabb pont a faluban, és onnan beláttam az egészet. Igen, ott láttam a falu legszélső házait. Hát ez egy mondhatatlan érzés volt. Ez megmaradt bennem később is, úgyhogy egyszer, amikor New Yorkban laktam, pár hónapig egy lakásban a 37. emeleten, akkor ahányszor kiléptem az erkélyre, úgy éreztem, hogy ennél jobb nem történhet velem, mint hogy innen látom ezt az egészet. Van tehát a falusi gyereknek az Alföldön valami hajlama a holizmusra, így egybe látni az egészet. Yo quería tocar el piano. Yo quería aprender a tocar el piano, pero recuerdo que las únicas maestras de piano que había en el pueblo eran unas
eran las hijas de alguien que trabajaba en la compañía bananera. Y cuando me llevaron a que me dieran lecciones, ellas dijeron que el piano no servía. Y muchos años después, yo comenté esto con mi madre y me dijo que ellos se habían puesto de acuerdo con las maestras para que dijeran que el piano no servía, porque no querían que yo me sometiera al martirio que era el aprendizaje del piano. Y era porque mi madre en la escuela había tenido clases de piano, llegó a tomar el piano, a tocar el piano bastante bien y consideraba que era un sacrificio muy grande para ella haberlo aprendido. Entonces me quitaron, me ahorraron a mí. Entonces el papel de esas institutrices era un papel de educación. Era un papel de, digamos, entre la familia y la madre y nosotros estaban esas institutrices, que ha habido varias a lo largo de mi memoria, varias, ¿no? Y todas con su personalidad y todas con los nombres que recuerdo, ¿no? Y que han tenido un papel importante en la medida en que, indirectamente importante, no por ellas mismas, no por lo que fueron ellas, ¿no? Sino porque esa relación con el alemán ha sido decisiva para mí en muchos aspectos, más tarde. En el aspecto cultural y en el hecho de que sigo leyendo en alemán tanto o más que en cualquier otro idioma, no solo literatura, sino también ensayo y filosofía, etc. Y en el hecho de que el saber alemán es una cosa que me ha sido, quizá me haya salvado la vida, más tarde, en Buchenwald. In Berecho Uvalu gaat Konrad naar de synagoge. De synagoge die onder de Duitsers en de Russen zal worden gebruikt als paardenstal en die vandaag de dag een opslagplaats is. Van mijn 200 schoolgenoten zijn 193 vergast, zal hij later schrijven. Het is een vreemde gedachte dat God daar de hand in moet hebben gehad. Als hij daarin niet de hand heeft gehad, waarin dan wel? Marques wordt katholiek opgevoed. Maar waar bleef God? Wat was het beeld van God dat de zwartrokken die op indianen reden in plaats van op muilezels hem doorgaven? Israël bestaat nog niet als George Steiner Shakespeare uit het hoofd leert. Een halve eeuw later zal hij Hitler postuum dienstverdediging van de Holocaust laten uitspreken. Misschien ben ik de Messias wel, de ware Messias, wiens infame daden door God werden geduld om zijn volk thuis te brengen naar Israël. Maar nog schrijft George Steiner met zijn Waterman-pen en nog leert hij de Shouts of the Mariners uit de Tempest van Shakespeare uit het hoofd. Het begin van al mijn dromen. En Jorge Semprún, die zal zich veel later afvragen of hij als marxist misschien minder religieus was geworden als hij als kind werkelijk in die andere god, de katholieken, had kunnen geloven tijdens de missen in de San Geronimo-kerk, toen hij ver weg al besefte wat hij later schrijven zou. Dat mensen geen uitvinding zijn van God, maar dat God een uitvinding is van de mensen. Volt nekünk karácsonyfánk. Ez egy, nem mondom, hogy asszimilálódó, de polgárosuló zsidó család, amelyben valamilyen életkedv meglévén tulajdonképpen valamennyi ünnep, valamennyi vallás örömeiből próbáltak valamennyit a magukévá tenni. Karácsonykor volt Stille Nacht, Heilige Nacht, amit a nővérem zongorázott, és hintaló, és a Jézuska apámék szerint nem jött, ők erre nem helyeztek súlyt, de a nevelőnöm szerint jött, és a Jézuska díszítette fel a fát is. Úgyhogy őróla, mint valami ugyancsak repülő lényre gondoltam, Illés prófétáról is tudtam, hogy ő egy tüzes szekéren robog az égen. Jézus inkább madáralakban képzeltem el, de valahogy mindkettejük jövetelében bizonytalan voltam, mert inkább az apámat, meg az anyámat, meg a nevelőnőmet látom ott surogni a szomszédszobában. My father was an absolute Voltairean. If you ask me, was he an atheist? I think so. I'm not totally sure.
He called himself an agnostic Voltairean. But we observed some of the high feast days, the New Year, Rosh Hashanah, the feast fast day, Yom Kippur, because one went to synagogue in Paris as a human and social act, particularly with the rise of Hitler. You wanted to identify and to identify yourself. No, recuerdo muy bien, naturalmente, la misa de San Jerónimo. ¿Cómo no voy a recordarla? Recuerdo todo el ceremonial. El ceremonial de la Iglesia Católica es un ceremonial que tiene algo de espectacular y con la misa cantada en latín, en fin, o sea que eso se recuerda, como un espectáculo se recuerda. Mi relación con ello es una relación que cambia a lo largo de los años. Empieza por ser una relación infantil, de respeto y de... No diré yo de fe, porque tal vez cambie yo mismo sin darme cuenta los recuerdos, pero no recuerdo nunca fe, más bien respeto y reverencia que fe. Hasta los años de la adolescencia, que ya no son en España, que son en los Países Bajos, en La Haya, en que hay una ruptura, pero una ruptura, digamos, sin drama, fría, un dejar de creer que es necesario esa reverencia y ese respeto a cosas que en el fondo uno no, en las cuales uno no cree. Y hay un dejar de ir a misa con gran pena y asombro de mi padre, pero dejar de ir. So I was not brought up religiously, but my father made of Judaism the center of our identity, but as history. And to be a Jew for him was to be in a certain historical condition which would determine your behavior, your attitudes, and those of the rest of the world towards you. So it was immensely Jewish without being religious. And again, that is an ambiguous and difficult situation. Mm-hmm. I don't think he ever quite understood that for most human beings, to have only history and suffering without the religious face is a very peculiar solution. De nagyon erős volt a magyar, mint politikai nemzet, a maga integráló, beolvasztó képességével, és az emberek úgy képzelték az én családomban, hogy ők egyszerre jó magyarok, és egyszerre a maguk módján jó zsidók. És ez csak a 30-es években vált igazában, vagy talán a 30-es évek végén problematikussá számukra. Yo ayudaba la misa en latín. Nunca tuvieron la precaución de explicarme qué significaban las frases en latín que decía el cura ni las que decía yo. Entonces, para mí era un juego en que el cura decía una cosa que yo no entendía y yo le contestaba otra que tampoco yo entendía. En cierto modo, era una jerigonza, estábamos en un juego de códigos. Y yo sabía, por ejemplo, yo no entendía nada de lo que sucedía en la misa, pero sabía que cuando él decía una frase, yo tenía que tocar la campana. O sea, cuando él decía la frase, yo tocaba la campana. Era el juego más divertido que tenía en la infancia, era más divertido que el fútbol, más divertido que el béisbol que se jugaba ahí. Nunca consiguieron, porque esto es una falla de los mayores, nunca consiguieron que yo lo relacionara con Dios, ni que lo relacionara con ninguna creencia religiosa, ni con ningún sentimiento. Era un juego muy divertido y muy sano. Es el recuerdo que tengo de todo eso. Y lo mismo las procesiones. Yo iba con los ciriales, con el vestido de... Con el traje de acólito, con el uniforme de acólito. Pero me parecía una ceremonia en la cual yo participaba como participé después en las obras de teatro. Nunca lo relacioné ni con Dios, ni con la religión, ni con nada, ni con ningún sentimiento. Y no porque yo tuviera una resistencia especial a eso, sino porque nadie me lo explicó, nadie me lo dijo, nadie me dijo cuál era el significado de la misa. Había que ir a la misa, había que oírla. Y era muy aburrido cuando estaba entre los espectadores, porque no seguía nada, no entendía nada, y los curas decían unos sermones infinitos sobre temas que yo no entendía. Később azonban nagyapámmal sokat beszélgettünk Istenről, mert
mondom, valahogy hajlamos voltam a szkepticizmusra. És ő azt mondta, hogy nem kell semmilyen képet igazán elhinni, ami Istenről szól, mert az mindig több bármilyen képnél, amit én el tudok képzelni. Úgyhogy, ha bármelyik képben én csalódnék, akkor az nem baj, mert Isten mindig azon túl van. Istent én nem tudom megérteni, nem csak azért, mert gyerek vagyok, hanem mert ember vagyok. És az emberek is korlátozott felfogó képességűek. Ezt mondta a nagyapám, és azt mondta, hogy hát ezt a Bibliát én olvasgassam, de hát ez egy egész irodalom, ezt sok ember írta, és nem is tudok igazában eligazodni benne, de azt vegyem benne leginkább komolyan, hogy a másik embernek ne tegyem azt, ami nekem rossz. És ezzel utalt Hillél mondására, aki ugyanezt mondta egy zsidónak, aki azt kérte, hogy amíg ő fél lábon állni tud, mondja el a Tórát, ezt mondta, és azt mondta, hogy a többi az mind csak kommentár. De Heer is een beetje kinderlijk. Hij begint aan van alles, maar krijgt er snel genoeg van. Hij maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad. Maar ik bewonder hem om zijn esthetisch vermogen een wereld te scheppen die hemel en hel tegelijk is, zal Conrad later schrijven. Op de eerste plek van Marques' droefheid is de hemel een spelletje met de pastoor en de hel is op straat vrijelijk te bezichtigen. De permanente staat van oorlog in het dorp waar geweld hoort bij het leven als eten en drinken. En waar zo direct een gebeurtenis zal plaatsvinden die het geweld in de schaduw stelt. De dood van de man zonder wie waarschijnlijk niemand ooit van Marques zou hebben gehoord. George Steiner oefent zijn onregelmatige Griekse werkwoorden. Zijn vader laat hem boeken lezen waarvan hij uittreksels moet maken in kleine leren notebooks die hij altijd zal bewaren. En verderop in huis klinkt steeds aanhoudender de stem. Het zijn de jaren waarin Steiner enige verkeerde conclusies verbindt aan wat hij meemaakt. Soms neemt zijn moeder George Conrad mee voor een uitje in Boedapest. Hij kijkt zijn ogen uit, de jongen van de Hongaarse laagvlakte. Thuis is de wereld nog steeds geruststellend. Hoewel Hilda, de Duitse gouvernante, stopt hem niet zo lekker in als normaal als de stem op de radio is geweest. Ook al trekt ze de volgende dag wel weer bij. En het tamboerkorps zal liedjes spelen die hij vroeger nooit hoorde. In Spanje gist het. Maar wie kan vermoeden dat er de komende jaren honderdduizenden mensen zullen worden vermoord? De naam Franco zegt niemand iets. Het zijn altijd historische crises geweest die mijn levensloop hebben bepaald. Ik had echt niets te willen van de geschiedenis. Telkens wilde die iets met mij. Wat voor zijn broer geldt, geldt voor de anderen. Era el año 34, en octubre, y se desarrollaba en toda España un movimiento de luchas obreras y radicales, extremistas, contra el gobierno de derechas, que había ganado las elecciones un poco antes. En Asturias hubo una insurrección armada incluso. Y volviendo de un paseo con mi padre, y éramos en ese caso los tres hermanos que íbamos siempre juntos, o saliendo de casa hacia un paseo, no tiene mucha importancia, en la plaza de las Cibeles se llegaba una manifestación obrera y intervino la Guardia Civil para dispersarla. Y un obrero salió huyendo de la carga de la Guardia Civil y dispararon desde una camioneta y fue herido, por lo menos, no sé si muerto, pero por lo menos herido, y cayó. Y entonces volvimos a casa y aquel acontecimiento que no tenía sentido, era un ruido y furor shakespeariano, porque no sabíamos bien qué pasaba, éramos muy niños. Nuestro padre nos lo explicó, nos puso en el contexto de la situación de España, nos explicó lo que pasaba.
Nos explicó que era totalmente injusta la rebelión armada contra, contra el gobierno, pero que era injusta también la represión armada contra los obreros. Intentó darnos la explicación de la situación, pero en cierto modo, por el hecho mismo de haberlo visto y por la explicación posterior de mi padre, es quizá un momento definitivo y decisivo para la elaboración de toda una concepción de, del mundo, y es una memoria de una extraordinaria precisión. Uno de los recuerdos más antiguos, que mucho después de este que digo, pero un recuerdo antiguo de muy niño, era que de pronto oí que la gente corría a la calle porque algo sucedía, y era que traían un hombre sin cabeza, un hombre al cual le habían cortado la cabeza con un machete. El pueblo era bananero y por consiguiente los peones de las bananeras trabajan con machete y andaban siempre con su machete. Y en las peleas borrascosas de los sábados en la noche peleaban a machete y generalmente uno le cortaba la cabeza a otro. Yo recuerdo muy bien ese día que salimos a la calle y lo que vi fue un hombre que venía así, lo traían cargado, sin cabeza. Y sé además de otro hombre, y esto no lo vi yo, pero recuerdo de una noche que apareció en las calles del pueblo. Atravesó la calle un hombre que iba en un burro, inclinado, pero le habían cortado la cabeza y lo habían dejado sobre el burro, y el burro seguía caminando hacia su casa y el jinete iba sin cabeza, inclinado. Este no lo vi, pero lo recuerdo muy bien. De manera que la noticia que llegaba de fuera siempre era de violencia. Katona zenekar vonult fel a tambúrmajorral, előállt a tambúrmajor, és a nagy botjával integetett, általában egy kövér ember volt. Aztán a zenekar leghátul egy kis cigányfiú, többnyire az volt a dobos, és ő mögött aztán rengeteg cigány gyerek szaladgált. Később vannak kevésbé kellemes katonadalok, zsidózó katonadalok. Zsidó, helyte büdös zsidó, ilyenek. És Ergerberger, Schossberger, minden zsidó gazember. Apám ilyenkor becsukta az üzletajtót. Nem reagált a történésre. Y ahí llegó, entre todas esas, llegó la noticia de lo que se llama la matanza de las bananeras, que es un episodio que está contado, literaturizado, pero contado con la mayor fidelidad posible en 100 años de soledad, que fue el momento en que el ejército disparó contra la muchedumbre de obreros y hubo un número de muertos que nunca se ha sabido de cuándo fue. Ese recuerdo que ese fue un, yo recuerdo, yo era muy niño, pero ese episodio conmovió mucho a la familia y se habló durante muchos años de él, porque vinieron tropas de fuera, el pueblo fue militarizado. Entonces yo tengo muy pocos recuerdos, digamos, idílicos de ese pueblo. Eran siempre recuerdos de violencia. Y tengo la impresión de que esto ha marcado mucho mis libros. Remember you. I can't even use words to tell you what it was after 1933, though we were safe in Paris, to listen to the voice of Hitler on the radio and to believe it, and to wonder when, and to know, though as a child I could only partially understand, but my parents' anxiety, the tragic intensity of their discussions of what to do, of where to go, of when it would come. from 1936 on, I have my father's diaries. He said the World War, of course, and may it come, but when, and exactly how and where. But he knew from 36 on, and I think today that only an idiot from 36 on could have had any doubt of what lay ahead. And so it was a period in which a great political fear lay over every aspect of our lives at all points. Los recuerdos de la infancia son
son muy, muy, muy fuertes, porque son recuerdos de una época que ha sido interrumpida brutalmente. O sea, no es una infancia que se prolonga de una forma normal en la adolescencia, es una infancia cortada brutalmente en el año 36 por el comienzo de la Guerra Civil. Hay un corte, digamos, brutal, ¿no?, entre en la vida, entre la infancia y la edad madura, adolescencia, etc. Y luego ese corte se redobla, en cierto modo, porque no es solo un corte en el tiempo, sino también es un corte geográfico, es el exilio. O sea, que termina la infancia y termina también la patria. Bueno, lo que se llama patria. No sabemos muy bien lo que es la patria, pero en este caso es una cosa fácil de determinar, es el lenguaje de la infancia, el idioma de la infancia, el español. O sea, que hay el corte de la Guerra Civil y el corte del exilio, lo cual hace que los recuerdos de la infancia sean extraordinariamente fuertes. Como si, bueno, sí, como si en un sueño o en una pesadilla hubiera algunas escenas, algunas imágenes extraordinariamente luminosas dentro de la bruma de lo que es la memoria y el recuerdo. Yo no estaba cuando él murió. Habíamos ido a otro pueblo para un viaje corto con mis padres. Y allá supe que había muerto. Me enteré. A mí no me lo dijeron. Me lo ocultaron, pero yo me enteré por una conversación que hubo en la mesa. No, en ese momento no me impresionó mucho. Yo me doy cuenta que tenía una idea muy... No tenía ninguna idea formada en relación con la muerte. No lo veía como un acontecimiento grave, como algo terrible que le hubiera pasado a alguien. Bueno, Vic se murió, pero cuando regresé al pueblo, sí noté la falta que me hacía. Es decir, me sentí completamente perdido en la casa. Y a partir de ese momento ya la casa fue otra, completamente distinta para mí. Entonces fue cuando me di cuenta de la falta que hacía. No sabía yo qué hacer en la casa. Quedé de un solo lado, quedé del lado de la abuela. Y me faltaba todo el otro lado y de alguna manera me desadapté porque ya fue cuando me llevaron con mis padres. Tendría 8 o 9 años. Me llevaron con mis padres y para mí se acabó la casa, se acabó Aracataca, se acabó la infancia, se acabó todo cuando él murió. Es una cosa que tengo perfectamente clara. Para mí es una etapa de la vida mía que termina en ese momento. Hangokhoz tartozik még Hitler hangja, mert lehetett fogni a rádión, és volt egy Hilda nevű nevelőnőm, nagyon kedves, csinos, szőke lány volt. És hát ő valamilyen módon szerette ezt a hangot. Odaült a rádióhoz, nem lehetett egészen jól fogni, de azért bejött, és akkor ott recsegett, én is értettem, akkor már 5 éves lehettem. És hát megértettem, hogy egyáltalán nem barátságos ez a hang a zsidókkal szemben. Én tudtam, hogy az vagyok, tehát nem értettem, miért szereti Hilda annyira ezt a beszédet, és ki ez a Hitler. Anyámtól is megkérdeztem, és ő elég egyszerűen megmondta, hogy ez az ember alig, hanem meg akar ölni minket. Vagy azt akarja, hogy mi ne legyünk, hogy elmenjünk ebből a házból. Hát miért is menjünk el ebből a házból? Vagy miért is menjünk el innen? I do remember people were screaming, rather Hitler than Blum, plutôt Hitler que Blum, right in the street. And we came home, and my mama decided to draw the curtains. And I was screaming. Because I wanted to see, of course. And my father came home very calmly and said, open the curtains. I want the child to see everything. And he said to me, George, what you are seeing is called history. And you must never be afraid. It was one of the great moments. It's called history.
So when they put on the gas masks, and to this day I remember that smell. That's what a child can never forget, the rubber smell inside the mask. Stupid. We all thought there'd be a gas attack on the first day. Fine. I remember saying to myself, this is history. I didn't know exactly what my father meant, but I wasn't afraid. I was excited. I knew there were books called history books, and they told about people, and I collected, like every child, everything about Napoleon, and I'd read a magnificent biography of Alexander and so on, which I still remember in its green covers. And so I said, this is history. It's something very exciting, and so there'll be books about it. And that certainly meant that I did not have the fear which a more intelligent, more sensitive child would have had. I remember, a kind of excitement that I, too, was entering the club of history.